A la sombra precisamente de uno de estos algarrobos tan típicos en el Paraíño o Paraní, les vamos a hablar precisamente hoy del zorzal, o mejor dicho, de los zorzales, porque está el alirrojo, el común, el charlo, el real, pero en fin, prácticamente son el común y el alirrojo los más cazados, por decirlo de alguna manera. También vamos a hablar, como no, de las modalidades empleadas para la caza de esta especie. Modalidades como son la de al paso, al salto o en mano y, por supuesto, el mencionado paraín. En fin, si usted es uno de esos amantes de esta especie, no se pierda el programa que viene a continuación porque le va a gustar. Los zorzales. Cada temporada es esta una especie que cuenta con más seguidores. Tal vez sea porque de momento sigue siendo una de las más abundantes y en consecuencia proporciona entretenidas jornadas de caza. La de al paso es la modalidad más practicada. La cantidad de tiradores que pueden intervenir es de uno hasta todos los que la zona de querencia permitan. Desde primerísima hora del amanecer, el cazador debe estar ya situado en la postura que ha elegido o le ha correspondido. En esos momentos es cuando el zorzal se mueve más de un lado a otro, bien porque se encuentra en plena migración o porque sale de los dormideros hacia esos otros lugares donde encuentra la comida. El tamaño de un zorzal es de unos 20 centímetros de longitud y por lo tanto fácil que se pierda. De ahí que aunque cara al número de piezas abatidas, estas salidas del puesto no sean interesantes, sí lo son a la hora de cobrar todos los tordos, como también lo es el contar con un buen perro. Bretón y Pointer se meten en plena zarza como si nada, olvidando esos pinchos similares a las retráctiles uñas de gato, de los que está plagada, en realidad una planta temida por el cazador, porque salvo que cuente con un buen ayudante, pieza que allí se oculte, pieza que casi puede dar por perdida. El tesón de un buen perro y su nariz aumentará sin duda al final de la jornada el volumen de la percha. Nueva pieza abatida y hay que salir a por ella para asegurar. Si se espera a cuando hayan más, al final no se sabe si la de aquí cayó más allá o la de allá más aquí. Tal vez aquello de pájaro en mano, aquí lo mejor es llevarlo a la práctica. Mención especial merecen sin duda esos perros empleados en esta caza. Su entusiasmo es desbordante y contagioso. Al cazador le bastaría a menudo con mirar a estos para saber por dónde llega el tordo, porque incluso lo marcan.
Entre unos olivos así de cuidados, la pieza es fácil de hallar y desde luego poco tarda en hacerlo el pointer, raza que en sus principios no cobraba, pero que actualmente lo hace como los demás. Esta vez el zorzal ha ido a caer algo lejos, pero igualmente rápido es uno de los bretones en dar con él. La entrega cuando interviene más de un perro suele ser complicada por los celos entre ellos mismos. Ambos quieren ser los que den la pieza a su dueño. Poco a poco la percha crece. Tal vez no se llegue a esas cantidades que luego perdurarán en el recuerdo personal, pero la jornada es entretenida.